me ha dado tiempo hasta ir a preparar. Sí, 2 litros de té hecho para hacerte helado. Muy buenas a todos y bienvenidos a este a nuestra cobertura especial. Pero sí. Me avisas, yo estoy perdón. Apartada del mundo. Es que estaba ahí cascando. A nuestra cobertura especial del Summer Game Fest, de los eventos paralelos al Summer Game Fest. Vamos por el domingo, día 9 de junio. Hemos visto una presentación llamada ñ3, que venía a ser una ristra de trailers de videojuegos creados por la comunidad de desarrolladores hispana, tanto españoles como de Latinoamérica, que por ejemplo ayer estuvimos viendo el Latin American, esto que pone aquí, Game Showcase, y ahí sí que es verdad que era solo latinoamericano. Y oye, muy bien, muy bien, ha sido una ristra de trailers, algún pequeño comentario de un desarrollador salpicado, pero muy poquito, y nos ha mantenido todo el rato pendientes de lo que se estaba mostrando. Es otro formato, ¿no? El formato que nos tienen acostumbrado otras presentaciones es, pues, un presentador que presenta, que da pie, que da pie. Bueno, pues aquí, ristra de trailers, no está mal, no está mal, ha estado bien. Y además hacer un comentario que aquí la persona que organizaba el evento, que era Juste, que es un streamer famoso, streamer comunicador, porque también ha sido periodista, dirigió medios de eSport y demás, está desarrollando un juego y ha decidido no ponerlo. Ha decidido no ponerlo porque decía que los juegos que se han mostrado son solamente para de aquí a un año. Juegos van a salir de aquí a un año. Como su juego va a tardar más tiempo, que no lo ponía. Que ya lo pondré si es el año que viene. Pero sí que si os ha gustado algún jueguecito, ya sabéis que en principio la idea es que si no se retrasan, que siempre puede pasar, los juegos salgan de aquí a un año como máximo. Eso explica, por ejemplo, que no hayan salido juegos como, por ejemplo, el Pampas y Selene, ¿no? Se llama de nuestro amigo Un Epic Frank, porque claro, es un juego que ha salido hace un par de semanas en Steam. Pero no estaba Saurero, es de nuestro amigo y redactor de Nexene, Javi Micau, que de hecho antes me metí en su directo en un momentito porque se ve que estaba teniendo unos problemas y al final se ha visto directamente en YouTube. Y comentaba que mucha gente le había enviado trailers y no habían cabido al final en esta retransmisión porque era imposible poner todos, y pedía disculpas por esto, pero bueno, yo creo que ha sido me ha gustado, me ha dejado muy buen sabor de boca. Así que de cara al año que viene ya confirmo que vamos a cubrir también el ñ3. Pero bueno, voy a presentar a la gente. Primero les presento a Nika. Hola Nika, ¿cómo hola, estás? Hola, hola. ¿Qué esperas ver en el equipo de Showcase? No sé. ¿Qué estamos haciendo aquí? Los de Nintendo. También voy a... Ya. Okay, estamos aquí porque algo caerá, ni que sea el baño Kazooie nuevo que están haciendo. Seguro que cae algo. Sí, lo digo en broma. También está por aquí Taka, que Taka estaba... Que era la dulce voz que estáis escuchando hace un momento comentándonos sobre el ñ3. Hola, Taka. Hola. ¿Ya está? Vale. Y Porta, ¿qué tal, Porta? Hola, pues bien. Tampoco hace mucho, así que hola. Porta, que espera arañar muchos juegos para Game Pass, que lo sé yo. Sí, eso es verdad. Luego no juega ninguno, pero... Ya ves, aquí que en nuestra casa tenemos la Xbox Series de un fan de los videojuegos. Series X, exactamente. Más desaprovechada de toda la historia, porque voy pagando el Game Pass mes a mes... Y en lo que llevamos de 2024 no he jugado a nada, o sea, cero. El año pasado, yo, por ejemplo, reventé el Coral Island. ¿Pero eso cuánto hace ya? Huevo. Eso fue el año pasado, ¿eh? Fue el año pasado, cariño. Y vamos a saludar a la gente que está aquí por el chat, como Megoliat. Hola, Megoliat. También está Cedonio, que dice ¡Equipo! ¡Dime! Dice Cedonio, sale el tráiler de Indiana Jones con gameplay y doy volteretas en mitad del salón. Eso, por favor. Me he ponido la colchoneta porque también me tiran la fecha, o sea que... Queremos que lo grabes y lo cuelgues en Twitter, por favor. Pero si no hay caídas, nos lo pasas en privado, que las caídas nos gustan también. A ver si enseñan el nuevo Elder Scrolls y el juego del bicho con peluca. El bicho con peluca. ¿Qué juego es el juego del bicho con peluca? No preguntes, que lo mismo tienes rima. No, el Elder Scrolls sería de todas las... El Elder Scrolls, tú date cuenta que todavía no han sacado el DLC del Starfield, ¿vale? Que probablemente lo veamos hoy. Y hasta que no terminen con Starfield, ya han dicho que no se ponían con el Elder Scrolls. Qué pena. Bueno,
Qué pena. Qué pena, claro, porque Elder Scrolls es algo que la gente lleva esperando de hace años, literalmente. Ya, pero ya llegará. El problema es que cuando anunciaron el Starfield y el Elder Scrolls 6 a la vez, y dijeron, el Elder Scrolls va después del Starfield, y han tardado 5 años a hacer el Starfield, pues ya... A mí lo que me extraña es que todo lo que al final... Bueno, yo creo que los mismos se aventuraron a ver qué pasa. Me refiero con la serie de Fallout, de Bethesda, y que no tenían nada... Bueno, sí, el parche de Next Gen, ¿no? De Fallout 4, y ya lo suyo habría sido que hubieran aprovechado para lanzar algún juego o algo que diera tirón a la serie, pero no, no. Y ha tenido... ¿Qué? 76. No, pero ya, pero yo digo un juego nuevo, no, yo digo un juego nuevo, un Fallout 5, por favor, que es lo que yo qué sé, yo al menos estoy esperándolo, que a mí me gustó mucho el 3 y el 4. Pero sí, pues juegate el New Vegas, que es el bueno. No me gustó el New Vegas, yo jugué, o sea, que lo probé y dije, bueno, ya lo iré jugando, no me engancho, así como el 3 fue empezar a jugar... Pum, 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 digo, uy, ¿esto qué es? Esto que me está enganchando mucho. Y estuve jugando días y noches ahí en su día cuando salió. Me enganchó muchísimo. Me dijeron, el New Vegas, lo probé. Y eso que dije, bueno, lo mismo es de echarle más tiempo. No sé por qué. No me engancho. Lo mismo era la época, lo mismo, no sé. Y el 4, sí. Y el 4 cuando salió, lo mismo. Porque además, hace poco lo jugué en realidad virtual. Que por cierto, he formateado el ordenador y todo para ver si ya podemos hacer el streaming del Fallout 4 VR. Y qué inicio, tiene un inicio bestial el 4. Es muy buen juego también. En fin. Bueno, quién sabe, lo mismo anuncian el Fallout hoy para el Fallout 3 o el 4 para Nintendo Switch. Yo daría volteretas hacia atrás también, junto con Cedonio. A ver. Y bueno, dicen por aquí, formas parte del club. Hace poco me hice de él, del Fallout, ¿no? Os tengo de fondo que coincide con un evento y más tarde miraré qué se ha presentado. Ok, Saiyan. Cedonio dice Hellblade 2 y tengo cola para jugar en la Xbox. También tengo ganas de jugarlo. Si es que lo he dicho mil veces, tengo que jugar al de las ratas 2, que me encantó el 1, la verdad. Me encantó el 1, fue un juego que empecé a jugarlo y cuando me enteré ya me lo había pasado, no porque fuera corto, sino porque me enganchó un montón. Y le tengo muchas ganas al 2. Y el Hellblade 2, pues también. Lo que pasa es algo que con lo mismo me gustaría jugar en directo. Pero bueno. Y bueno, pues ya está. Dice, yo también probé el New Vegas y ni lo acabé. El 3 me gustó más. No sé, seremos gente rara o yo qué sé. Buenísimo el 2 de las ratas. Pues ya está, que tengo que jugarlo. Y bueno, oye, ¿sabéis que no he puesto ni la presentación ni nada? Y estoy aquí charlando por los codos. Y bueno, antes de poner la presentación, repaso, hoy hemos visto el ñ3, ahora nos toca el equipo Showcase y a las 21:45 el PC Gaming Show, que siempre hacen algún show loco. Había años que iban pilotando mechas, otro año iban ahí por el espacio en una nave, no sé, siempre hacen su teatrillo, o sea, lo contrario que hemos visto en el ñ3, que el ñ3 son solo trailers, pues aquí hacen su historieta. El año pasado hicieron una broma en el PC Gaming Show, que era como que echaban a la chica, a una de las presentadoras, y contrataban, porque habían pillado un modelo que era ella, pero de inteligencia artificial. Y era ella la que... La inteligencia... Bueno, en realidad era ella, ¿no? Haciéndose pasar por una guía. Pero estaba... No sé. Era... Bueno. Tenía su gracia. Y bueno, pues ya está. Y ya mañana lo hizo Forward. Y venga, nos vamos aquí ya, que estamos en la retransmisión de... Le faltan 7 minutos. Espérate, que le voy a dar aquí para... Para que adelante, que seguramente tendrá... Hostia. Sí, ¿no? Equipo de España, vale. Equipo España, le vamos a dar aquí. Bueno, pero luego está el panorama de que el Tito Phil Spencer, no, desde que cerró los estudios, desde que cerró Tango y Arcane, sí, no ha salido públicamente a hablar. Uf. Y se supone, y debería, y si sale hoy, y a mí me toca saber si sale. Será la primera vez que dice, y evidentemente yo creo que en la presentación no va a ser mención. Lo van a buchear. Pero justo después del esto de Microsoft, tiene una entrevista con IGN. Así que, y ahí ya no se va, ahí de ahí no se va a poder escapar de que le pregunten. De ahí lo van a sangrar, ¿no? Pues, bueno, pues ya tendrá la respuesta estudiadísima. Ya, claro. Evidentemente.
y seguramente no escritas por él. En fin. Sí. Porque, a ver, esto es en directo, el evento, ¿verdad? Que no es que esté grabado y lo pongan ahí para todo el mundo. Creo que es grabado. Ah, bueno. Es que si fuera una conferencia como las del pasado, las conferencias, sí es cierto que siempre había uno que se emocionaba. ¡Wow, wow, 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 wow! Que seguramente sí. A ese le habían pagado 200 o 300 euros. No sabía ni lo que estaba viendo. Te explico, porque eso solían ser las conferencias de Bethesda y eran por dos cosas. Primero, porque gran parte del público eran los desarrolladores, con lo cual, evidentemente, coño, está tu juego en pantalla, a ti te emocionas. Claro. Y segundo, porque la presentación empezaba a las 6 de la tarde y desde las 3 de la tarde les hacían entrar y les daban bebida y comida gratis. Con lo cual, con 3 horas de bebida gratis, te puedo imaginar cómo iba a las 6 de la tarde. Sobre todo dependiendo de las bebidas que sean. Garrafón. Claro, exuberante. Cerveza, evidentemente. Vamos, le gustaba cualquier cosa y se ponían como locos. Claro. ¡Hola, Danodino! ¡Hola! Falta Nintendo, se echa de menos. Sí, bueno, el Nintendo apuntad el día 20. Yo creo que por el día 20 caerá. Jueves día 20, bastante redondo para un Nintendo Direct. El último Nintendo Direct de Nintendo Switch 1. ¿Habrá otro más? En septiembre mínimo, ya te digo. Bueno, pero lo mismo en septiembre ya comparte, ojalá. Al menos una mención que digan al final. Yo qué sé, es que en este no van a hacer mención ninguna, pero yo qué sé. En este pueden hacer una mención porque te abren con un tráiler del Metroid Prime 4 y te dicen, este juego va a salir cross-generacional entre Nintendo Switch y la sucesora, ya está. Sí, es que mencionado está, pero ya está, no tiene... Una cosa no tiene en cuenta la gente y es que Nintendo a veces ha dicho, esto va a ser así y no esperéis tal, y luego ha hecho lo que le ha dado la gana, y otras veces ha sido muy fiel a lo que ha dicho. Lo que está claro es que si la gente ya sabe lo que va a ver y lo que no, no hay espacio para la sorpresa, así que a mí no me importa que me digan mentirijillas así, la verdad. Ha salido esta mañana un leak falso, evidentemente, del Nintendo Direct. Que si el Metroid Prime 4, el remaster claro. Era Metroid Prime 4. Sí. Fabriz. Ah, mira. Que decía eso, ¿no? Este Metroid Prime 4 sale de esa calidad. Sale para Switch y para sucesora de la Switch. Metroid Prime 2, Shadow Drop ahora mismo. Sale hoy mismo. El Metroid Prime 3 Remaster en septiembre. Y después te decían Bloque Zelda. Wind Waker y el Twilight Princess, cada uno a 50 euros. El Wind Waker en agosto y el Twilight Princess creo que para noviembre o algo así. Claro, tú dos celdas ahí. Y te decían, ya te venían. Los dos remakes hechos de cero de los Oracle of Season, Oracle of Sage, ¿vale? En un mismo cartucho, con la opción de jugarlos como juegos separados o como juegos juntos. Como mira tú. Compartir la partida, ¿vale? Sí. Y luego, unos posts HD del remake del Ocarina of Time y del Majora's Mask 3D. También, ¿no? Cartucho por 60 euros, sí. Qué bien, oye, mira. Sí. Y Grezzo hacía tanto los ports de 3DS para el Ocarina of Time y el Majora's Mask, ¿no? Hacía tanto los ports como los remakes de los Oracles. Y digo, sí, hombre, claro. Claro. Y no tienen otra cosa que hacer. A ver, si yo qué sé, se tira un poco. A ver, si. A ver, que las cosas claras. Que va a salir Wind Waker HD porque es que está hecho. Y el Twilight Princess HD es que están hechos. Están hechos. Y además funcionan con una sola pantalla. Por mucho que estuvieran integrados con Wii U, muy bien, ¿eh? Sobre todo Wind Waker, la integración era muy buena, ¿eh? Con la segunda pantalla. Pero tú podrías jugar directamente en el Gamepad o directamente con un mando pro en la televisión. Eso está hecho. A ver, ¿le meterán algo más? Pues posiblemente le metan algo más, vete tú a saber. Pero vaya, que eso está hecho. Y lo que no veo muy claro yo es que el Nintendo sacara algún pack o que lo sacara muy juntos, porque son juegos que hace muchísimo tiempo que la gente no los toca, porque por desgracia, no se le dio oportunidad de Wii U en su día, y hay muchísima gente que en Wind Waker HD, Wind Waker lo ha escuchado, pero no lo ha probado nunca. E incluso gente que no había nacido cuando estaba en Wind Waker. Entonces yo creo que cuando lo saquen no van a hacer lo de sacar ahora o los dos juntos o en un corto espacio de tiempo, porque seguramente le darán el mismo protagonismo que le dieron a Skyward Sword HD, que lo lanzaron como un juego totalmente nuevo, con su espacio de tiempo, y ala. Y yo creo que van a hacer lo mismo, o sea, algo así. No creo que saquen los dos a la vez, no van a hacer como con este recopilatorio especial por tiempo limitado que hicieron de los Mario, que metieron el Mario 64, el Mario Sunshine,
Solo el Galaxy, y el Galaxy 1, que decías tú, pues mete ya el 2 y lo haces redondo. Y encima por tiempo limitado. La gente decía, no, el Galaxy 2 lo sacarán después. Todavía seguimos esperando. Sí, 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 sí. Es raro, a veces Nintendo. A ver, que podría... Sí. No, igual, que es una tontería, porque si se cumpliese este leak, que no sabemos cumplir, evidentemente, sí que estarían todos los Zeldas principales en la Switch. Sí, sí. A ver, que... Pero vamos, que no. Claro. ¿Que podrían hacerlo? Claro que pueden hacerlo, pero yo no veo a Nintendo haciéndolo. No. ¡Uy! ¡Ha empezado antes! Sí, sí, sí. Los Zeldas se los guardarán para el 40 aniversario ya, al paso que van. ¡Yo soy de esos, alias! Wind Waker es un juego nuevo, pues ya ves, y ya verás qué juego, ¿eh? Bueno, esto ya está empezando, ya nos avisan de que no es para todas las audiencias. En Kojima tenía, recordamos, bueno, esto es el Call of Duty de primeras, ya está. Recordemos que Kojima está haciendo un juego con Microsoft, ¿vale? De miedo. Mm. Y ha subido Kojima una foto con Junji Ito. Joder, vaya par de dos. Mm. Por cierto, si veis que no se escucha bien a Porta y a Taka, o a mí, o se escucha muy flojito esto, nos lo decís y vamos ahí manejando. Twilight también es un juegazo, ¿eh? Es que vaya juegazo. Good evening. The Soviet Union is no more. Despite a potential for... Esta es la presentación española, pero lo de los subtítulos y eso, ahí están. Global conflict. Os cinemáticas y un poquito mal, ¿no? Será la compresión de YouTube que siempre va esa conflict. Sí. Y ahora ha pegado un salto hacia atrás cuando lo he puesto en 1080. Bueno, han dicho que eran... ¿Qué ha pasado? Ay, qué susto me he dado, ¿eh? Había, me había salido un pedazo de error en la... en el OBS. Pues que habían dicho que eran imágenes de juego y también intro, vaya, por así decirlo. Piu piu de los gordos, sí, sí. El piu piu. Exacto, este es el piu piu. Los Call of Duty que tienen una campaña de 4 o 5 horas, pero luego en el multijugador es donde le sacas el jugo. May God continue to bless the United States of America. El de la Wii U, el que salió en la Wii U, el 2, fue de los juegos más, más jugados, ¿eh? También más vendidos. De la Wii U. After the Cold War ends, where the truth isn't what it seems. It's an honor to stand here representing creative teams at Activision. Pues eso te decía antes, de cuando eran conferencias en directo, veías también a veces un poco la... la reacción del público. Claro. La indiferencia a veces que era muy dolorosa, pero también la explosión de gente cuando le molaba algo. No sé si te acuerdas cuando presentaron los de Diablo, los de Blizzard, el Diablo de teléfonos móviles. Sí. Hicieron una rueda de prensa en directo que la gente podía preguntarle y que fue un tío le preguntó que si era una broma de Santo Inocente. Hicieron una película adelantada. Claro, el público vitoreando al chico que preguntó eso, ¿no? Y el de Blizzard diciendo: bueno, ¿qué pasa? ¿Que no tenéis un móvil ni en todo el mundo? En plan de intentar superar el paso como podía. Evidentemente, ahora que todo esto está grabado, controlan ellos el mensaje y la reacción. Claro. 100 millones de jugadores juegan cada mes a Call of Duty. Cada mes, dice. Pero unos pocos, ¿eh? Sí, no, entre el teléfono móvil, que por esto lo peta, el Battle Royale y el
Y lo de que metan día uno en el Game Pass es tocho de narices. Pues sí. Porque son un montón de dinero directo que pierden, pero un montón de suscripciones que ganan. Ya ves. Pues Pichi, te has perdido el Silson, que es lo primero con lo que han abierto. Han abierto con el Silson ahí en grande. Acaba justo de empezar con el COD. And now I get to introduce something that en mi opinión que dice en mi opinión un trabajo cojonudo, pero por eso me he cargado dos estudios de veteranos. Eso es justo iba a decir. En mi opinión que están haciendo un trabajo, pero bueno, lo mismo los echamos del año que viene, así que no se acomoden mucho. No, claro. Y el problema que han echado a los de Arkane, tiene Austin, que el juego salió regular, pero el al haberse cargado los de Hi-Fi Rush, que el juego fue cojonudo, salió en cuanto a venta público y prensa. Eso quiere decir que, por mucho que salga un juego muy bueno cualquier estudio de Microsoft, no te puedes asegurar de que no te vayan a despedir después. Ya. Yeah. Imágenes del juego. ¿Cuál puede estar de Hellblade 2 de aquí a 3 meses en la calle? ¿Esto qué es, por cierto? El Abowetter. No sé. Ah, el Doom Medieval. Ah. Que podía ser un Quake, pero. Porque básicamente los Quakes son Doom Medieval, ¿eh? Pero bueno. El Doom pistolón. Medieval. Bueno, pistolón. La escopeta de doble cañón del Doom. Ya ves. El mejor arma de juicio fue. Ya, el Doom Slayer con capa. Uf. Y escudo. Uf, ¿cómo voy a meter esto por el Doom? Doom. Me pienso hacer todas las campañas, dice Cedor en el Call of Duty. Pero me ha pillado curiosidad. Ya ves, qué cañero. El Dune Eternal es de mis juegos de relax. No, y no es coña. Bueno, a ver. Si es que la relajarse. Cada uno sabe cómo. Sí, es de mis jugadores. Vale, estoy de bajona, me voy a poner el Doom. Uy. Que también, mira, que también con un mecha. The Dark Age. El nombre que se había filtrado. Hostia, le estaba vomitando fuego en la boca. Está haciendo un Godzilla. Dos shooters, dos de dos. Sí, aquí estamos en tierra shooter. Eso es así, ¿eh? Sí, esto es tierra shooter, o sea... Mira, Cedonio está salivando. Lo era antes de comprar Activision. Después de haber comprado Activision es más shooter todavía. Espera que viene el 3-3. Nah, que no te voy a hacer. Este es el State of Decay 4, creo que toca. Que también habían mandado ayer una nota de prensa al estudio diciendo, oye, mirad esto, ¿no? Y habían cambiado el logo del estudio. Hostia, qué pixelada se ve esta presentación, es flipante, ¿eh? Sí. YouTube es... Yo diría que tenían que mirar. Este año es de los peores que he visto las presentaciones, ¿eh? Que bueno, visto la pantallita esta que tenemos ahí, no se nota tanto. Voy a ir mirando las notas de prensa, a ver si dicen que el Doom sale para Switch. Que no lo creo, pero... A ver, han hecho unos ports increíbles, la verdad. Las cosas como son. Los otros dos salieron. O sea que si viendo este en 2025, quizás probablemente se saltan la Switch y vayan para la Switch 2. Sí. Que no será más fácil de meterlo ahí. Y te diga lo que es en Switch, juégalo en la nube. No sería el primero. Tres de tres de disparito. Sí, esto va así. ¡Hola, Remelo! ¿Cómo estamos? ¡Hola! Yo ya voy perdiendo la cuenta de los juegos de zombies. Hala.
que si no se levanta. No te conocía, pero me molaba tu llavero, ahora es mío. Básicamente. Ese resumen. La verdad es que molaba el dinosaurio. Conversión. Dice Macos, dice, por la forma de narrar la historia de este juego, donde te creas tú tu propia historia, ahora que tienen pasta para acompañar el talento, puede ser algo muy gordo. Sí, los otros tres de Decay estaban bien, eran esos, son juegos que te imaginas tu propia historia, supervivencia y demás. La verdad que siempre se quedaban un poquito cortados por el presupuesto. Pues ahora que tiene Animusos detrás y este ya lleva un montón de tiempo en desarrollo. Ya. A ver, no hemos visto nada de juego, ¿no? Pues esto era intro, ¿no? Básicamente. Sí, pero probablemente no sea muy distinto a los otros. Yo es que no lo he jugado. Entonces, claro, en los trailers como me parecen casi todos iguales en los juegos de zombies. Sí, yo quiero el llavero, yo, exacto. O sea, debería venir con el juego. Por la edición coleccionista. No, esto es de los que te regalan el game o el Amazon o. Este es el Dragon Age. Bueno, aquí tenemos más disparos. Porque. Este es el Dragon Age. Pero disparan. Ya bueno. What are you thinking? We need someone to be our eyes and ears in the shadows. Pues esto es curioso, porque en principio el Dragon Age se iba a enseñar el martes. Y estaba anunciado que iba a enseñar como un cuarto de hora de gameplay. O sea, ya se de. Te esperaba para el martes, pero bien, lo van a presentar aquí el primer telecito. Le di caña a los niños, dice Mego. Después de 7 años de desarrollo, 2 reinicios y un cambio de nombre. Nate dice, yo de algo en Gaze ya no me fío. Después de Inquisition ya me dejaron claro de que no iban a volver a ser tan buenos como los Origins. El problema que tiene el Dragon Age, más allá de que sea de una forma u otra, más Origin, más Inquisition, más lo que sea, es que sale detrás del Baldur's Gate. Ya. Y eso es un pollón que no lo quiero yo para mí. Una sombra muy grande, ¿no? Sí. Es como más cartoon la estética. Coño, en otoño. Eso sí me sorprende. Vaya rima más buena te ha salido. Sí. Ha dicho coño en otoño. Yo no he escuchado el. Sí, ha dicho coño en otoño. No he escuchado el coño. No, es que. No, es lo que te digo, porque después de tanto. Sí, que está muy cerca, ¿no? Sí, exacto, ya te digo, que lleva 7 años jugando desarrollo, no se le ha visto nada de gameplay, ya te digo, 2 reinicios, un cambio de nombre, y te dicen, no, en otoño sale. Y yo, mejor le cae un retrasito febrero o algo así, ¿no? A ver si hay sorpresa. Rollo Cuphead 2. Dice Mego. Vamos a verlo. En esta hay disparos también, ya verás tú, ¿eh? Mira, ¿eh? ¿Y este cuál es? No, hay disparos con el escopetón ese. No, esto no es Alien. Alien se nota por la estética. En los primeros segundos ya sabes que es un Alien. Pinta nuevo. ¿Este no será el de Starship Troopers que vimos? Idea, digo. No. Ah, Starfield. Como anuncian la compra de algún estudio para matarlo. Pues sí, mejor que se estén quietos y con los anuncios de ese tipo. No, estarán calmaditos un tiempo, porque con lo que les ha costado lo de los juicios antimonopolio y demás, no creo yo que vayan a estar con la chequera. Only us.
Aquí no estoy viendo nada, Cozy, ¿eh? De momento, lo más Cozy, el Doom. Y el llavero. El llavero. ¡Starfield! Satellite Space. Otro que lo tengo pendiente, el Starfield. Yo lo empecé, conseguí montarme en una nave que te tienes que montar, y ahí me quedé dormido y ya no jugué más. Uy. La actualización disponible esta noche. Gratuitas, por tanto. De, ¿juego? El Satellite Space, de un juego, canción. Mario, no sé. Y el, la actualización gratuita. ¿Cómo se llamaba vale. el juego? ¿Cómo se llamaba el juego? ¿El No Man's Sky? El que pregunta ahora a tu hijo. Ah, no lo sé. Sí, que, no estoy escuchándolo. ¿Qué actualización de del Starfield. Del Starfield, Mario. ¿Ves lo del Fallout del 76? ¿Es que es el Fallout que tienen ahora? Pues no es el que tienen ahora, es el que tienen de hace ya un pegote de años. Ya, pero como el del Cross Online, que también es el más sacado, la actualización nueva del Cyber. O sea, que es el de ahora, es que es así. Esta saga la están sacando por juegos online. Pues te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es que es el. Que además lo bueno del Fallout 76 es que las actualizaciones son gratuitas, o sea que no hay que comprar las expansiones y lo que sea, es todo gratis. Me lo compré hace un montón y algún día le debería de dar oportunidad. Solo recuerdo que empecé a jugar, dije, oh, hostia, tiene buena pinta. Fui a, sin querer, a cargarme a un PNJ y vi que no le podía hacer nada. Dije, anda, ya no juego más a esto. Ah, a mí me gusta el caos. Lo cambiaron mucho desde el principio. A mí me gusta el caos. El caos ese de. El rollo tirar a los pollos del bala por los barrancos. Claro. Yo pensé que al principio no tenía NPCs y al año los sacaron y un montón de cosas. Eran como 4 o 5 sesiones gordas ya que lo han cambiado por completo. Venga, vamos a llamar. Still not sold? Well, I suppose having. Ay, mira. Este es el de la serie, ¿no? Si no se me parece. Un gol. No, sí, sí. Como un gol. Ya está. Digo, lo mismo estaban vendiendo la skin. Creo que ya la metieron y costaba como 15 euros la gabardina o una cosa así. Era una locura de precio. No, mira. Mira el Torre Eiffel. Qué maja. Un poco dobla. Sandfall Interactive. ¿Quiénes son Sandfall? No sé, pero se han cargado Francia. Una de 2020 en Francia. Lo mismo es la copia de Torre Eiffel que hay en Japón. ¿Sí, cariño? La de Francia. No, de Francia, porque se han visto otras localizaciones. Vale, esto tendrá que ser. Si esto es Project W, pero que hasta ahora era Project W, ahora dirán el nombre. Un juego de RPG basado en turnos para nueva generación de consolas y PC. Con Unreal Engine 5. Por fin sale uno que no salen tiros. Vale, tiempo. Ha esperado también. Oye, pero un. Ya dijo JRPG no porque es francés, ¿no? Pero evidentemente. Veo muchísimo. ¿Es en plan Quick Time Events o qué? No, es por turno y será como el Paper Mario. Ya. Yeah. Era un hombre paella, lo que se ha visto ahí. Otro mundo abierto, al menos son turnos.
Buena pinta tiene. Sí, 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 sí. Y los combates serán espectaculares después. Sí, sí, sí. Even if we fail, we lay the trail for those who will come after. Right? We are Expedition 33. Expedición 33. Pues habrá que tenerlo ahí. Claro, aquí no pone las otras plataformas. Game Pass día 1. Corta, apunta. Plataformas ponía PC y consolas de nueva generación, así que esa red tipo de PlayStation. 33. Pichi, 33. No tiene ninguna rima ni nada, por suerte. Compulsion Games. Otro de zombies, ¿qué te apuestas? Este creo que lo vimos el año pasado. Era con el que abrieron el año pasado. Sí, era el que este que iba como a salto de gente. ¡Ay! Yo hablando con el pez. Ah, este ya se había visto, pues oye, tiene buena pinta. Y lo que pasa es que a mí me pasaron, pusieron una cinemática que no te decía qué tipo de juego era, la típica cinemática. Mira qué, qué guay de dirección de arte, pero no sabes nada más. Esa cosa hecha. Sí. Sí, como, como Killer Verse y esas cosas. Llamar un montón, joder. Bueno, además es un buen truco gráfico porque se ahorra un montón de poder de procesamiento. Y no tienes que estar con el debate de 60 frames en 30 frames. No, no, ah, es que artísticamente lo han hecho así. ¿Eh? Claro, claro. Ya, pero parece en las intros, ahora sí se mueve normal. No, 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 fíjate en, la, en las piernas. Las piernas sí se ve. Se ve como. Es que se ve tan mal la presentación que no. Sí, sí, pero sí. Son, le faltan menos frames a animaciones que en la película, pero sí. Ah, mira, también de Spider-Man. Es otro Spider-Verso. Te me lo que veis. 5 segundos para ti, esta cinemática. Creo que las intros, o sea, se ve más stop motion, ¿eh? Sí, 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 sí. Las intros es más stop motion. Hala, le he quitado el núcleo. All right. Time to find that church. Y salen floripondios. Por lo menos muestran el juego, sí, exactamente. Yo a veces te ponen intro, 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 y dices tú, oye, las intros muy guays, pero. Pero luego el juego como es. Lo raro es eso, que Microsoft el año pasado era en plan de no. Muy poquito trailer. Ay, como mola. Respecto con Pichi. Aquí sí se nota más. Mira, ahí volan volando, se nota más que se salta frame, la chica. Sí. Se ha ido utilizando la corriente del viento. Pero igualmente, gente, siempre en estas cosas, si os gusta un trailer o genera dudas o lo que sea, buscarlo después en diferido, porque la conversión de los directos de YouTube es una. Deja mucho que desear. No sé de qué va el juego, pero me llama la atención bastante. Estéticamente es bonito, la ambientación del mundo se ve guay. Es el típico jueguito de aventuras y acción por el combate. Son aperitivos para Tom. Aperitivos para Tom. A ver si enseñar ya el Lego Zelda aquí. Es posible, sí. Espérate. Stone Monster con las skins de Spider-Man fue aplaudido. Veremos con este que dicen.
Yo creo que no, no sé, yo creo que al final la gente cuando se da cuenta ya de que es así, no suelen quejarse. Mira, de Blizzard, la temporada nueva del Overwatch, ¿no? O del Diablo. Del Diablo, Overwatch tiene pinta. Sí. Oscuridad, Diablo, yo creo que van de la mano. O del... Warcraft. Sí, claro. Sí, es Warcraft. Sí. Sí, creo que el bikini de la elfa nos ha dicho a todo el mundo que era Warcraft. No, es que la... Me sonaba ese personaje de Warcraft. Sí. Están viendo todo lo de las expansiones. Los prometidos de las expansiones. Es verdad. Porque la expansión nueva de este año es una expansión triple. A nivel de historia van a ser un arco narrativo de tres expansiones. Entonces, esta expansión es a nivel de lore y a nivel de la historia del juego tiene que ser gorda de narices. La batalla final se acerca, pedazo de espadote como el Valle de la Espada de Xenoblade. ¿Qué de tú? Bueno, como la del 3, más bien. Blizzard haciendo CGI son unos maestros, sí, sí. No, sí. No, ahí son imbatibles. Y es el 20 aniversario de WoW, dice Nate. Haciendo cinemáticas, llevan imbatibles desde el día 1. Es una locura. Pues sí, estamos viendo una peliculilla. ¿Sabes lo que pegaría que pusiese ahora? ¿Qué? World of Warcraft llega a Xbox, a consolas. El 16 de agosto. A la ICO. Para PC. Lo que pasa es que aquí no te puedes fiar mucho, ¿no? Porque, claro, aquí lo mismo si sale en otra plataforma no te lo van a decir, ¿no? Ah, no, claro, evidentemente. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. Qué bien se ve, me cago en... Clock is ticking. ¿Cuál es? ¿El Snake Hitter? Sí, el Metal Gear 3, el remake que están haciendo. La lástima es que simplemente es un levado gráfico. Ni contenido nuevo, ni doblaje nuevo, ni nada. Se graban, le meten el control de Metal Gear Solid 5 y le meten los graficotes. Pero no... Oye, se ve mejor que la 3DS. Hombre. I have to find my own weapons and equipment. Entonces, es un remake que tiene una serie de trabajo, porque evidentemente el motor y el y cambiar y todas las posibilidades que te dan el moverte como en Metal Gear 5, pero dentro de eso sigue siendo un remake. Bueno, en este caso lo más importante ya lo tienen. Ya, claro, evidentemente. Pero es lo de siempre, Konami con sus IPs, que no las quiero utilizar, más que para vivir de la fe. O con el Silent Hill, que dicen, ¿podemos hacer uno nuevo? Bueno, sí, pues, saca el remake del intento. Ya vamos viendo. Y con esto lo mismo. La que sí que entiendo que es más complicado sacar un Metal Gear nuevo sin comida. Claro. Qué bien se ve, Dios mío, las caras. Uf.
Yo todavía estoy marcado por lo que dijo Square Enix, que cuando hablaban del remake de... Le preguntaban a uno de los responsables que cuánto tardarían en hacer un remake de Final Fantasy VI, y decían, no sé si decía 20 años tardarían. O sea, dices tú... Lo mismo que con el 7, que también antes salió el remake del 7 y dijeron cuánto. O sea, hacemos un remake de cuando el Final Fantasy 13, ojo, cuidado, dijeron. La adaptación era para el 13, dijeron. Si sacamos un remake de Final Fantasy 7 con los gráficos del 13, se tardaríamos 10 años desarrollarlo. Y es lo que están tardando en sacarte las 3. Yo creo que dijeron. Espera, te lo voy a confirmar, ¿eh? Es que la escribí yo la noticia. Ay, he puesto F. Bueno, es igual. Final, así que no sé ni lo que he puesto. Veinte años, dijo. Dice, un remake de Final Fantasy VI emplearía el doble de tiempo que el de Final Fantasy VII, es decir, 20 años. Un remake de Final Fantasy VI también depende de cómo lo quieras hacer, ¿no? Si lo quieres hacer, claro, si lo quieres hacer con los gráficos, sí, hazmelo con los gráficos de los remakes de la 3DS. Pero si es que... Vamos a ver... Es que tarda... Es que tardas en hacer un Final Fantasy nuevo, un Final Fantasy nuevo 20 años, tardaría 20 años. Si los tarda, háztelo mirar. Porque. No 20 años, pero es que los juegos de los Final Fantasy de ahora son más cortos y muy distintos al Final Fantasy VI. Ya. En plan de. Ya que Final Fantasy VI es la misma historia, el mismo juego. Si se estrena a día de hoy, ya te digo yo que juego un 30%. De lo que es el juego final, ¿no? De hecho, date cuenta, el Final Fantasy XIII tardaron como 8 años, porque es una trilogía de juegos. Pues eso es lo que te digo, que se lo tendrían que hacer mirar, porque es que no es rentable y la gente no los espera. Es que habrá gente que lo mismo dirá, bueno, pues no lo voy a jugar nunca, porque lo mismo no estar en este mundo. Claro. Pedazo de banda sonora. Un remake de 2D HD, pues sería una solución. Claro. O intentar que... Es que, a ver, igual que lo del Metal Gear, lo más importante con el Final Fantasy VI lo tienen, que son los personajes, es la historia. El sistema de combate quizá habría que retocarlo, porque a día de hoy quizás se vería tosquillo. Pero lo más importante está ahí. Yo también se había visto el año pasado el film, que sí. Tenía buena pinta el año pasado y este año tiene mejor pinta todavía. ¡Pañu! 18 de julio. Otro que sale después de mi cumpleaños, fíjate tú. Entonces. Sería la leche a lo live, sí, sí, la verdad es que sí. Es que es una muy buena fórmula para traer desde el pasado juegos. Vale, si no tienen previsto lanzar un remake en plan como el Final Fantasy VII en los próximos años, pues mira, de momento podrían sacarlo así. No, no, o sea, hace 1,000,000,000 de años que no juego a un Age of Empires. Pero tenían así también cuestión así mitológica. Claro, tenían. Estaban los eran más realistas, ¿no? Y estaban los Age of Mythology. Ah, vale. La verdad que este es la cuestión de si es uno nuevo o un remake de los antiguos. Un Age of Mythology nuevo, dice Darius. Vale, vale, es que me sonaban más realistas, más fieles a la historia, vaya. Age of Mythology Retold. O sea, que será el que salió en su día, pero remake, ¿no? Sí, un remake.
Pero con los hechos en Play hicieron que sacaron como un remake y después sacaron como uno nuevo, así que a lo mejor van por el... Darío está cruzando dedos porque fuera nuevo. Bueno. La duración será, pues seguramente acabará sobre cerca de las 8. Castaño. Fíjate tú que están haciendo la fórmula de tráiler. Bueno. Sin interrumpir mucho. Los propulsores tenían el casco. Eso lo lleva haciendo Microsoft ya 2 o 3 años, lo de tráiler. Welcome to Garden City, where it's a pleasant 23 degrees all day, every day. How far to his last known location? Local forces are also tracking his whereabouts. You need to find him before they do. I'll have to improvise. Lo único que no me está gustando de esta presentación es que no se está anunciando nada para Nintendo Switch. Ah, bueno. Qué broma, ¿eh? Ah, no, ya. Creo que salga un juego para Switch, ya te digo, ya es lo típico que te tienes que esperar a que salga el trailer. Bueno, y tú, a ver. I'm looking at the screen right now. Ahora anuncian el Game Pass para Nintendo Switch, ¿eh? Podría ser Lego Halo. De la gente de los últimos Tomb Raider, parece. Dice Mego. Mira, el Doom sale en PlayStation también. Find the truth. Scan's clear. I'm going in blind. Harrington. De momento el Doom solo PlayStation 5, Xbox Series y PC. Así que no para en Switch de momento. What am I looking at here? Carrington appears to be targeting a research facility. If he attacks it, the casualties could be astronomical. Agent Stark, it's a pleasure to meet you. I could use someone with your skills. Pues depende de lo potentorro que finalmente sea, y parece un juego muy muy potentorro el nuevo Doom. Ya para mover la capa, lo mismo Switch tendría problemas. No, a ver, volvemos de siempre. Saliendo la Switch 2 el año que viene. Claro. Si tienes que hacer un port, o si tienes que hacer un port milagroso, que lo vas a hacer para Switch 1 o para Switch 2. Se pondrán directamente con la 2 porque no tendrán que complicarse. A ver, luego está el tema, ¿no? Que si hay desarrolladores que apuestan por Nintendo Switch, también es porque ahora, a día de hoy, pues tiene más de 140 millones de consolas en el mercado. De Nintendo Switch 2 ahora mismo hay 0 millones de consolas en el mercado. Ya. Pero también tiene la cosa de que si cuando sale la Switch 2, tú eres el primer juego de un género, o el primer juego. ¿Que era un Perfect Dark? ¿Ah? Yo estaba viendo ahí. Pero me dices que es un Perfect Dark y yo no. O sea. O sea, ¿por qué? Sí, bueno, porque iba así como en plan espía, escaneándolo. Me he quedado flipando, ¿eh? Que me encanta. Perfect Dark 1 me encantó, claro, fue la secuela directa del Golden Age, que es uno de los juegos de mi vida. Pero. Que. Porque lo han dicho, ¿eh? The creativity and talent este era el juego que estaba haciendo el Dinisati, pero era un estudio que había hecho Microsoft con un montón de gente importante de la industria. Pero un montón de director de este equipo, director de este otro equipo, el director de marketing, gente muy gorda, un montón de estudios. Y estaba yendo mal de narices el proyecto porque el proyecto meter tanta gente grande hace que choquen entre ellos, ¿vale? Entonces se terminó yendo un montón, se reinició el proyecto, tuvieron que meter a Crystal Dynamics, que son los de. Como ha dicho alguien de Tomb Raider. Exacto. Y entonces, como se había anunciado el Perfect Dark hace como 4 o 5 años, que no se había visto nada. Se daba el proyecto casi por perdido, ¿no? En plan de, pero ¿sabes de lo que me quedó flipando? Que no se mencione Rare. Porque Perfect Dark es de Rare.
Ya, bueno, pero... bueno, no hace otra vez. La comprar la Microsoft pues comprar las IPs. Ya, pero se estaba rumoreando que estaban haciendo un Banjo-Kazooie y que lo estaban haciendo los de Toys for Bob, que era un estudio de Activision, que son los que estaban haciendo los últimos crowdfunding con los Spyro. Que no estaría haciendo Rare. Bueno, no estaría en muy malas manos, pero yo qué sé. Me queda alucinando con lo de Perfect Dark. Bueno, ya por lo menos sigue vivo el proyecto, que ya es. Imágenes. Lo que estáis viendo, por cierto, son imágenes, como bien pone ahí, para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Me refiero a que alguno dice que estoy viendo aquí. Le ha distraído. Please, ¿me está echando la bronca al cristal? ¿Cómo se le pega un sablazo a esa? Ah, vale, muchas gracias. Ah, que esta, la vieja está en un cristal, vale. Ah, que te están haciendo el lío. No, no, no. Of course it's you. You monster. Let go of me. Let's go. No. You made a choice. And I warned you, little magpie. There would be consecuencias. Rayito Resident Evil esta parte. Pero no. A ver, porque habían avisado que iba a haber gore, pero... No. No. I control the stone. You hold the stone. You control nothing. Maybe you're right. Maybe I could use some help. Pues ya no. Pues has perdido tu oportunidad. Te la ha comido un pulpo. Bueno, pues otra cosa. ¿Y ahora quién te rema? ¿Lista? Si no has jugado a la historia de Diablo 4, esto te pierde. ¿Ah? Pues fíjate tú que no he jugado. Pero de verdad que no me imagino. O sea, jugué al 3. Al 3, que sé que está en Switch. Pero que no lo habría imaginado nunca que era un diablo, nunca. Se lo había anunciado al principio. Lo ha dicho presentado, hijo. Pero no le está. No le estaba prestando atención. No le estaba prestando atención. O sea, empieza a ver el tráiler y digo, ¿esto qué es? In all his finery. Cheers.
Que tenemos que retomar los streamings, ¿eh? Me gustaría, ¿eh? ¿De qué? ¿De Diablo? De Diablo, sí. Por ahí tengo mi porra esta de contusiones, ¿cómo se llama? Estratégica de contusiones. Está pasando volando, sí, la verdad que sí. For some reason. But it's more than that. It's about the choices you make. ¿Y este cuál es? El Fable. ¡Ah! ¡Oh! Sin Peter Molineux. ¿Te lo jugué? ¿Qué, cariño? ¿Es el que me hiciste jugar? No. Al Fable no. Fable yo no he jugado nunca. Pero le seguía la pista al principio porque... por el desarrollador, que bueno, muy particular. Pero el Black and White 1 y el 2 me encantaron. Y el de Movies. Ah, ahora que lo has dicho. ¿Cuántas mierdas hemos hecho? Cariño, es que no te escucho con estos cascos, ¿eh? O sea, es como... Nada, nada. So, yeah, I knew this girl once who made all the wrong choices. Humphrey. She's back. Fable. ¿Pero qué es un remake o del 1 o cómo? Es el 4. Ah, el 4, vale. Vale, vale. El título que es el 4, pero no han puesto el 4 en el mundo. Sí, como si ya no contaran los primeros, vaya. Exacto, sí, sí. Ha pasado tanto tiempo de... Les dice, este no me fío ya. Sí, Lionel Studios. Lionhead era, ¿no? Lionhead. Uh-huh. Por cierto, el ñ3 me lo perdí porque me tuve que ir a votar. Dice, enseñaba algo chulo. Fue una ristrilla de trailers sin parar. Y bastante dinámica. Sí. Sí, sí, enseñaron cosas bastante chulas. Tú póntelo cuando puedas, Pichi. Me refiero, se hace bastante ameno de ver. Otro giro shooter. Con cartitas. Desde luego, aquí no te dejas de ver juegos de disparos, ¿eh? En las conferencias de Xbox. ¡Ay! ¡Los ha hecho cabezones! Sí, sí, es que te explico. Hay un juego español en... que es básicamente esto. Un juego de disparos, uno contra uno, dos contra dos, que es de disparos en arenas pequeñitas con cartas que te dan poderes. Como hacer la cabeza más grande, hacer tu más pequeña, poder volar y todas esas cosas. Y es un juego español pequeñito. Y ahora pues, ¿o le han copiado? O se han desarrollado a la vez, digámoslo. Bueno, en el Golden Age también había trucos para ponerte la cabeza más grande y demás. El Donkey Kong Mode se llamaba en el Golden Age. Deca Mode. Ponía la cabeza gigante de los personajes y los brazos largos. Cozy home again, no matter what it takes, and no matter how hard it gets, I will fight and find meaning and beauty out here. Some will say that in the winter, a small city. Unas hojitas en las patas para andar bien por la nieve. Maybe so, but I must keep believing. Every winter leads to spring. Nancy, finally. No. Hostia, la tía se la lleva el búho. Mala leche. Winterburrow. Salud, cariño. Eso sí lo he escuchado. Gracias.
Pues no estornudado tan horriblemente fuerte. Mira, ¿quién vale, dijo que no iba a haber muchos World Premieres? Annapurna. Annapurna ya es el día de mi interés. Un juego de los 90. Monopatines y Wallmans. Any trouble was good trouble. This year I want to ride a flaming stallion of delinquency. What's your name again? From Beethoven and Dinosaur comes an adventure a lifetime in the making. Experience the freedom of the teenage wasteland. Se también tiene un frame rate a cosa hecha curiosete. ¿Las has escuchado? ¿Cómo voy a escuchar? ¿Cómo voy a escuchar? Así como me la has cantado, no vas a cantar. Ahora salta el copyright también cuando la canto. Así tal cual no va a saltar seguro. Banda sonora de lujo, sí, sí. Bueno, pues los que estáis viendo este streaming, ya, digo, este gameplay en YouTube y nos habéis escuchado callados es porque ha saltado un copyrightazo que no vea. Alias, tú podrías ser cantante si no fuese por la voz. Y dibujante si no fuera por cómo dibujo. Si eso yo lo sé. Imágenes del juego. Ah. En Microsoft. Será el que enseña. Life Simulator. Sí. El que enseña. Todos los años lo enseñan, o sea. Sí. O sea, todos los años hay Flight Simulator. Ración. El que hace años que nos enseñas es el Forza, el de coches, ¿no? Me refiero, ¿no hay ninguno nuevo? Salió el 1 el año pasado, creo. ¿Ah, sí? Como tienen dos sagas, los Forza Horizon, que son como los de competición. No, los Horizon son los que son como más de festivales, que es como más arcade. Y los Forza Motorsport, que son los... O al revés, me estoy liando. Bueno, uno son como más de arcade y más de cachondeo de mundo abierto y de hacer el Horizon y luego otros son como más de competición de circuitos cerrados y de competiciones reales y demás y el año pasado salió el del el serio, por así decirlo, el Motorsport. Como mola el mar, está muy bien hecho y la ciudad también. Mira las escenas que se ve mar, vas a flipar, a nivel de músculo técnico el Flight Simulator es una pesada. También tienes que tener PC para moverlo, ¿no? Pero... El año de los ciervos. ¿Sabéis? Está el planeta entero, Rafa. ya. O sea, ¿puedo venir aquí a mi casa y saludarme? Y me llevo al alias de aquí. Y me lo llevo a paseo. Es técnicamente con Almería, no lo sé, pero en Barcelona, que sí que estaba, se podía. Pues me voy a visitar a tus padres, oye, fíjate tú. De hecho, era bastante común que toda la gente que vivía en Madrid y en Barcelona, que jugaba al juego, lo primero que hacía era, voy a ver mi casa, y terminaba estrellándose en su casa. Curioso. Ahora aparca un avión por las calles. Voy a ver mi casa. No será tu casa, pero sí está todo. A ver mi casa, o sea, me tendrían que dar comisión. ¿Qué juego el lagarto Juancho? Es el de la ¿El qué?
Ya has hecho a Porta que se ahogue. Ah, bueno. Porta, ¿qué te pasa? Es que estaba bebiendo y justo lo de agarro, Pancho. Ala, otra. ¡Venga! ¡Copyright! ¡Vamos, copyright! Dadlo todo, si es que a mí me da rabia, pero luego tengo que quitarlo. Creo que si hago pausas así que no se escuche nada, entonces ya sí que. Bajar el volumen durante este trozo. Bajar el volumen al vídeo y cuando se acabe, no. No, prefiero que la gente que está aquí lo escuche. Cántala. ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué le animáis? Porque es más gracioso. Ay, ese que va en un... ¡Anda, mira qué guay! Yo quiero un vehículo como ese. Aunque lo mismo para tener un vehículo como ese tienes que ser una cabeza. Sin más, sin más. Bueno. Juré no volver a utilizar mi poder. Uy. No. Coño, lo Life is Strange. I found my friend's body in the woods. Esta es la del 1. Es la del 1. I don't know who I can trust. Or who trusts me. But my friend Safi is dead. Se ha encargado Safi. So why can I still hear? Siempre se muere alguien en esta serie. Sí, Max. Focusing on my power. I somehow shifted into a parallel timeline. Here, Safi is still alive. Danger stalks are every step, and only I can investigate both realities. Vale. O sea, tu amiga murió, viajas al mundo paralelo y ahí es una gafe que no veas. Está todo el rato ahí atrayendo a la muerte. I can still save Safi. If I can solve and prevent the same murder. Me encanta la Infinite Strange, dice Sandra. Ya empezamos con los multiversos. Y la que nos queda. Ostras. Si es la del 1, que creo que sí es la chica del 1, no sé cuántos años después. Sí, creo que decía algo, ¿no? Que han dicho algo de. Sí. Se llamaba Max y decía la nueva aventura de Max, no sé qué. Lo que pasa es que no acuerdo el apellido. Pero, y que tenía un poder que no usaba. Mira, el Indiana Jones. Pero es que el Life is Strange es uno que te mira de cierta manera, que te hacen con una decisión y dices tú no... No sé, ni no es para otra amiga, esa del pelo azul. Mira. Cedonio, grábalo, graba las volteretas, queremos verlas luego, ¿eh? Así. ¡Mira qué jovencillo se ve Harrison Ford! Que sepáis que soy muy fan de Indiana Jones, ¿eh? Ya lo jugaré en Switch 2. I intercepted the Morse code coming from the Himalayas. Where Voss is sending all of his men. ¿Cómo te gustan los puentes, Indiana Jones? Battleship. Yep. Let's get a closer look. Gotta find the stone and get off this ship. What's that in his hands? What does it say? Earth something. What was that?
Vaya. Los alemanes. Mira, es un tope de puerta ese. ¡Hala! Hands behind your head. Where's the stone, you American rat? El pobre. Iba a decir, ¿cómo me recuerda al... al Wolfenstein? Es que solo veo el Wolfenstein, lo que hace en el juego, joder. El mismo estudio. Y también salían nazis, sí. Yo, claro, si cuando se anunció que iba a ser el estudio del Wolfenstein, la gente decía, vale, lo han cogido porque se les daban bien tener a los nazis de malos. Devotion. Total and absolute devotion to the fatherland. You have no purpose. What you have is your stupid American cartoons. Choo choo, choo choo. Está burlando de Mickey Mouse, ¿eh? Ojo. You laugh and dance, celebrating your own idiocy and drinking the piss you call beer. Se ha metido con la cerveza. Oye, que en Alemania hacen buenísima cerveza. Ah, bueno, dice, y a eso que llamáis cerveza, como desprestigiando sí. La suya. Vale, vale. Pero no sabéis los subtítulos. El alemán ha dicho, ese pis que llamáis cerveza. Ah. Dicho eso que llamáis cerveza. Vale, 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 vale. Lo ha petado el tío, ¿eh? ¿Por qué se me recuerda a Alias? No, un nazi no, por favor. ¿Sabes cuál es el problema? Que esto es una escena del juego íntegra, vale, por lo cual ya te están spoileando. Y nos está enseñando cómo es el gameplay. Ya. Esto podría ser una película de Indiana Jones, también hecho en 3D. Sí, totalmente. Será el mismo rubio, sí, nos compramos el mismo tinte. O sea, el tonito está muy bien, o sea, le han lanzado al tonito, está guay. Pero a nivel de gameplay, como uno grande. ¡Hala! Bueno, esto es gameplay, pero... ¡Ta, ta, ta! ¡Copyright! ¡Tito, tito! ¡Tito, tito! A ver si... tapo la música. Esta, que al menos esta me la sé. ¡Tachán! Una piedra girante. Girante, no rodante, perdón. Si giro fuera girante, o sea, estaría... Gigante, rodante y lo has mezclado. No, he dicho girante. ¿Por eso? Estaría girando sobre sí misma. ¿Eso? Claro. Gigante, rodante y lo has mezclado. Es verdad, pero bueno, igual, ya está. Esto ya no es Indiana Jones. No. Va a ser una faena a los streaming de Indiana Jones, porque la música esa por narices tiene que estar. Ya ves. Y si se va a saltar copyright. Qué desconfianza me da que no muestren gameplay casi, pues. La verdad es que. A ver. Y no han puesto tampoco fecha, ¿no? Han dicho que sale el día 1 en Game Pass, pero. Bueno. 25 es el Xbox. ¿Sí? Pero 25 ponía. Ya estoy recuperado. Ojalá hicieran un remake. 24. Ojalá hicieran un remake. Ojalá lo hicieran del Indefeto of Atlantis. Qué juegazo que todo el mundo debería de jugar. A día de hoy un poquito tosco, quizá. Pero yo creo que podrían, bueno, podría quedar muy bien. De hecho, ya el pixel art que tenía en su día era para amarlo. Pero... que por cierto, cuando lo jugué yo en mi 486, que fue mi primer ordenador,
no me cargaba el sonido, así que lo jugué casi todo sin sonido. Y lo dejé en el final. En el final. ¿Me lo llega a pasar? No. Lo dejé justo en el final. ¡Mecha Breac! ¿De qué va? Pues de mechas. Y de Breax. Uy. Bien, empieza. Pues sí. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué hace ruidito? Perdón. Slowly consuming every little part of your humanity. Qué pereza me está dando yo este juego, y no por el juego, sino porque ya me estoy viendo el discurso de esta chica en contra de la de... Esto sería Microsoft, pues esta la comparamos con la del... La de Stellar Blade, que es de Sony. Me estoy viendo ya, me estoy viendo ya la guerra. Mulan versión gore. Es un Sekiro, de ninjas. La despensa llena de comida, señora, sí, sí. Para aguantar el invierno. Sekiro plus 2. ¡Nada es para siempre! No, ni, no, ni, no, no, ni, no. Ah, no, Wunchang, se llama Wunchang. No, nothing bueno. Is forever. Muy bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Calm. Your emperor has chosen you as our envoy to the living land. That wild frontier suffers from the dream scourge. Find the root of this nombre setas and put an end to it. He is wrong. The dream scourge is but a symptom of a deeper, more dangerous rot. Go. Tame the chaos that plagues the living lands, so that those who remain standing can shape its future. They both deceive you. There is more wonder in this world than eyes alone can see. You must open yourself to its mysteries. Tend to its purpose, no matter how wild. ¿Este se vio en otra presentación o me equivoco? Este salió, sí, salió el año pasado. Este básicamente es un, con muchas comillas, un Skyrim hecho por los Fallout New Vegas, por Obsidian. ...2024, pero una vez más sin fecha. Bueno, en menos ya, de 6 meses, ¿sale? Ya, pero por eso tendrías que poner, saber más o menos cuándo lo vas a sacar. Ni que sea decirme, pues en otoño, pues en Navidad 2024 o algo así. World Premiere. ¿Tendrás esto copyright? Tenemos que no. No, no eres un... Ya, ni también ha extrañado que no le hayan dado la fecha. Pobre hombre ciervo.
Tranquilo, hombre, tranquilo. Atomfall. Ok. En 2025. Bueno. El día 1 en el Game Pass. ¡Ostras! Y este es de los mechas matando nazis. Sí, sí, o sea, aquí hay muchas formas de matar nazis y de... En este streaming estamos viendo unas cuantas. Y aquí te anticipo que no va a haber nazis. ¡Ay, los árboles! ¿Cómo se mueven? Este es el Assassin's Creed. ¿Donetes? ¿Quieres algo? Sí. ¿Qué me vas a traer? No sé, ¿qué quieres? Nada, algo que sea fresquito. Lo que me traigas yo me lo tomo. Sí, eso, eso. Vale. People so quick to abuse their power do not deserve to keep it. El polémico samurái. There is much we will learn from each other, Yasuke. You can see when two people fit, when they will be better together. Que está basado en un samurái de raza negra que hubo en Japón. Un Japón y que era malagueño. Malagueño era. Era malagueño. O sea, fíjate tú. Estaba mal, el típico. Estaba que estoy llevando mal. Para mañana el evento Ubisoft. Allí veremos más, seguramente veremos gameplay. Aquí hemos visto pues el trailer. Era africano, dice Pichi. Esto es el... Skife. El Stalker 2. Раді тебе бачити, друже. Lo de malagueño fue gracioso que editó la wiki. A mí me extrañaba, me digo, bueno... Es una época con tantos clavos y trayendo un lado a otro. Podrías, ¿eh? Mira, más nazis. Vamos a ver esta vez de qué forma nos los podemos cargar. No, estos son nazis. Estos es Turkey, estos son rusos. Y ah, que será un... No. Voy a hacer un metro, pero... El metro está casi todo el rato bajo tierra. Sí, bueno, de hecho los metros a nivel de gameplay, los metros estaban solo en Robespad, pero a nivel de gameplay estaban basados en el Stalker original, o sea, más o menos. Después bueno, les ha costado la vida desarrollarlo. Porque se les ha atravesado un montón de años y luego la guerra de Ucrania y Rusia, el estudio era ruso, o sea, se tuvo que ir de Rusia porque podía seguir trabajando, la lucha como 2 años de cuando quería salir, un montón de problemas que han tenido, evidentemente. Ya ves. ¡Hostia! Mala leche el calvo con perilla. Ам! Зона така, якою бачиш і ти. Sabía que iba a haber juegos de disparos, pero ya creo que estoy viendo más de los que esperaba ver.
Diría que es la presentación de Microsoft que he visto con más juegos de disparos. O juegos en los que se dispara, ojo, Pues te queda el Gears 6, así que... ¡Hala! We've been honored to partner with GSC Game World, the Ukrainian studio behind Stalker 2. We can't wait for you to experience their game yourselves on September 5th. Today, you've seen amazing games from creators around the world, from both our partners and our own studios, from the biggest blockbusters to original independent games. I hope you enjoy the breadth of titles coming to Xbox. In addition to all these great games, we're introducing a new all-digital Series X. Una serie X totalmente digital. Options across the Series X and S lineup. They'll be coming to select markets this holiday. These new X and S consoles, alongside the many other devices in our Xbox gaming family, offer you more choices. It's our mission to make Xbox the best place for you to play by including the titles from our own studios and Game Pass at launch, by bringing your games into the future with our commitment to game preservation, by pushing the technical... Llámame loco, pero la magia que destilan los juegos de Nintendo, aún siendo menos potente visualmente, no tiene esto ni la sombra. Es algo que me llama mucho la atención. This is what defines Xbox today and in the future, and we're hard at work on the next generation. Immediately after showcase ends, Call of Duty Black Ops 6 directly. Sí, pero no vamos a verlo porque el otro año sí que es verdad que te podías quedar a verlo porque no había nada a continuación, pero es que este año está el PC Gaming Show, que ya de hecho deberíamos haber empezado. Pero vamos a ver. Este World Premiere es rojo, ¿eh? Este World Premiere es rojo, no es verde. Y es el día 6. Ya se... Le pregunté a un actor de voz que el Gears 6 para cuándo y dijo, estate atento a la conferencia de comunicado. Sí. Evidentemente. Ah, no, empieza a las 10 el otro. Ah, vale. No hay tanta prisa, menos mal. O sea, nosotros dijimos que íbamos a empezar a las 21:45 a retransmitir. Sí, no, si se ve por la... Yo no he jugado nunca a ninguno, pero solo viendo los personajes... Pobrecico, no paras de pillar, hombre. Toma. Si fuese una televisión plana, no dolería tanto. Claro. Pues totalmente Cedonio. Ponía imágenes del juego, No ponía que... No sé, imágenes de la intro del juego. Arriba. La canción del primer trailer del primero. Que también, como empiezan a cantar, tiene copyright, ya te lo digo. Ana. Esto más que ya sé, Gears 1 Remake, Gears 0 o algo así. Ah, sí, canciones. Na 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 Tito Tito. Anda. Un reboot. Sí, bueno, el cero, como por decirlo, el día de la emulsión. Nada. Cariño, ya que me he quitado esto, dímelo. Dime. Nada, te está con lo que has cantado. Ah. Nada más. Bueno, por favor no te vayas, no sé qué hacer, no sé, que me vas a jugar, me vas a enseñar juegos más de tiros. ¿Me vas a enseñar más tiros? Pues claro, si es el Call of Duty. Creo que me voy a ir. Ya estoy saturado de tiros, no quiero más tiros.
¡Pam, pam, pam! O sea, hasta la banda sonora... Bueno... ¿Cómo va la conferencia? Pues la hemos pasado... Se ha pasado como un tiro. Porque casi todo ha sido juegos de disparos. No, se han visto juegos bastante interesantes. La verdad es que sí. Yo creo que los poseedores de una Xbox pues pueden estar contentos. Pueden estar contentos. Bueno, se echan en falta las japonesadas. Hemos tenido uno de Square Enix. En fin, Pew Pew Everywhere. Acabo de terminar, quería unirme a vosotros a voz. Pues tenemos uno, pero no tengo voz. Ah, vale. Qué pena. Pues nada, no te preocupes, Trekker. Ahora nos queda otra presentación más, que empezamos en 20 minutos la retransmisión. Así que ahora vamos a cerrar. Pero como tenemos un poquito de tiempo, voy a aprovechar... Sí, a las 10 menos cuarto. En una hora. ¡Ah, a las 10 menos cuarto! ¡Ah, ya! Eso, es verdad. A las 21:45. Si quieres en 20 minutos, tienes una hora para charlar. Menos mal. Bueno, mira, tienes una hora para que se te recupere la voz, Trekker. La última. Bueno, vamos a quitar esto ya. Venga, va. Hasta luego. Venga, va. Trekker, por cierto, felicidades por tus alumnos. Exactamente, sí, muchas felicidades. Trabajo. Muchísimas felicidades. Tienes que estar contento. Bueno, pues lo que nos queda decía. Sí, estaba con ellos. Lo que nos queda ya hoy por ver es el PC Gaming Show, que suelen ser bastante interesantes. A diferencia de lo que hemos visto en el E3 y en el Xbox Showcase, que han sido trailer, aquí hacen más teatrillo, hacen más historieta, por así decirlo. Pero bueno, está bien, está interesante. Bueno, sí, depende, no sé. Depende del año también, que me acuerdo de uno que estábamos diciendo, bueno, pues... Me acuerdo de una frase que dije... ¡Chao, Macox! Que dije, bueno, pues esto será gracioso, pero para ellos, ¿no? Para ellos, la coña que están haciendo, pues bueno, pues eso. Y nada, gentecita, pues sí, mira, tenemos una horita, qué guay, para descansar. Yo ya quería hacerlas del tirón todas. Vamos a cerrar, pero no sin antes preguntar a cada uno. Nika, ¿qué juego te ha gustado más a ti de los que has visto? No me vale Disney Dream Light Baile, que es el que estás jugando. No me ha llamado ninguno. Ni el de la ranita, que no. Tampoco. Bueno. ¿Porta, y a ti? Me enamoré del Cozy. Del Cozy Duño, sí. Ya. No me saca. De esto de Xbox. Sí. El mixtape, el de Annapurna. El de Annapurna, ¿no? Y había uno que también estaba frotándote las manos. ¿Era ese? Bueno, el de la furgoneta también. El de la furgoneta ha sido aquí, ¿no? Escucha, el Night Train sale en Switch. Ah, mira. Pero no están en paz. Digo, Switch no tiene en paz. Erdum, supongo, dice Megoliath. Dice Cedonio, Gears e Indiana Jones. Exacto, quiero que la gente del chat me lo diga también, ¿eh? Y dice, yo el Abowed, que le tengo entre ceja y ceja, y a ver si es verdad que lo acaban de sacando este año. A ver. Bueno, vea, gentecita del chat, venga, quiero saber más. Y Taka, tú, ¿qué es lo que más te ha gustado? El Doom, ¿no? Que me hace gracia que es la precuela del 2016. O sea, han sacado primero el 1, el Turner, y ahora este va antes del 1, como la precuela, lo que pasaba entre el Doom 64 y el Doom 2016. Ah. Curioso. Ajá. Ya. Curioso, sí, la verdad es que sí. Sí. Espera, Doom. Vale. Es que me queda un poco pensando, porque, claro, entre el Doom 64, dices. Claro, es que a nivel de lore de cronología, en el Doom 64, se quedaba al final el marine del Doom, se quedaba en el infierno para matar demonios hasta el infinito de los tiempos. Vale, eso te iba a decir. Eso es lo que me estaba descuadrando, porque, claro, es como en el futuro, ¿no? Claro. Y el Doom Eternal, que era como una especie de reboot de la franquicia, pero era a la vez reboot y continuación. En el Doom Eternal pues salía el del infierno porque los demonios iban a atacar a la Tierra. Y él dijo, pues no. Y, pero claro, todo lo que había pasado entre el 64 y el Doom 2016, pues no se sabía lo que había hecho el Doom. O sea, se sabía porque te encontrabas diarios de lo que había estado haciendo él, ¿no? El típico... diario de esto que te pone un muro de texto y te dice, pues estaba pasando esto, ¿no? Se enfadó y montó la de Dios, ¿no? Pero no sé
no se sabía a nivel jugable. Entonces, pues eso es lo que van a contar, esto, básicamente. Ya. Oye, ¿y los clásicos, el Doom 1 y el 2, dónde se sitúan de todo esto? Al principio de todo, o sea, van Doom 1, Doom 2, el Doom 3, no lo sé, ¿con dónde va? Después va el Doom 64. Es que el Doom 3 es otra cosa distinta. Entonces no, es como, pero no... entonces este va antes del Doom 1 y el Doom 2, porque me acuerdo yo que estabas ahí matando nazis también, ¿no? Salía... No, eso era Wolfenstein. Espera, que me he confundido. Me he confundido. Es que me acuerdo yo que en el Doom 2 había un truco que ponía así de clip o algo así y atravesaba las paredes. Y había un jefe final que estaba detrás, que me recuerdo que decía todo el mundo, este es imposible, no hay forma de matarlo. Y haciendo el truco, atravesabas la pared y veías que era una cabeza que estaba ahí. Entonces le empezabas a pegarle tiros ahí con la esa. Yo jugué bastante al 1 y al 2 en su día. Y era como una especie de cabeza metida en un frasco. ¿Eso lo viste tú? Ahora mismo no caigo, la verdad. No, pues para poder... Decía la gente, lo que hablábamos la gente de la de en aquella época, os hablo de los 90... era que había gente que me decía, yo no lo llegué a probar, vaya, que no había forma de pasarte el juego, que era totalmente imposible. Empezaban a venirte hordas y hordas y hordas y era imposible. Y decía la gente que la única forma era eso. Yo eso sí que lo probé. Hacías un truco que ponías así de clip o algo así, atravesabas las paredes y después de una pared donde parecía, recuerdo que venía todo el mundo ahí, todos los malos, atravesabas esa pared y al atravesar la pared te encontrabas una cabeza metida en un frasco. Empezabas a pegarle tiros, pum, 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 pum. La matabas y ya te pasabas el juego. Era algo curioso. Y bueno, dice Sandra, dice, a mí el Life is Strange, que espero que salga para Nintendo Switch. Bueno. Sale, Sandra. Ese sale, el que han enseñado, ¿vale? Está confirmado. Pues una muy buena noticia. Sandra está contenta. Sandra, que le tocaron ayer los 15 euros para el shop, ¿eh? Por cierto, del sorteo, que hemos podido hacer dos sorteos este año relacionados con el Summer Game Fest. Y hay que agradecer de nuevo, no me canso de decirlo, a Nate, que los ha hecho posibles. Así que, Nate, muchísimas gracias. Así que ya está. Bueno, pues, gentecita, ahora tenemos una horita que tendremos que rellenar de alguna forma. ¿Cuándo? No, cascando no, en casa, yo la voy a rellenar ahora. Me voy a la cocina, yo que sé, a ver qué hay y veo cómo está el Nestí este casero que he dejado haciendo y demás. Así que, gentecita, muchas gracias a todos por haber estado ahí y hasta la próxima. Adiós. Chao. Hasta la próxima. Adiós. Pues nada.